punt 4, que és compareixença del conseller de Presidència per explicar la custòdia de la documentació relativa a l'Institut NOS que sol·licita el grup parlamentari Esquerra Unida, acumulada en compareixença per explicar les relacions de la Generalitat Valenciana també amb l'Institut NOS que sol·licita novament Esquerra Unida, i una altra petició, en aquest cas, del grup parlamentari socialista sobre l'expedient administratiu que finalitza la firma d'un conveni entre l'Institut NOS, CACSA i la Fundació València i Turisme, acumulada també, o sigui, que demana el grup parlamentari socialista, i, per últim, una altra acumulació del grup parlamentari socialista sobre el conveni subscrit entre la Generalitat i l'Institut NOS. Pues bé, per a substanciar la compareixença, té la paraula l'honorable senyora consellera de Cultura, Turisme i Esport. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. Esta es toda la voz. Sí. Bueno, comparezco en esta comisión de coordinación, de organización y régimen de las instituciones de la Generalitat para dar cuenta de la relación que ha mantenido la Generalitat con el Instituto NOS, transcripción literal de una de las cuatro solicitudes de comparecencia que se han acumulado y que entiendo que engloba a las otras tres que tratan de temas más puntuales dentro de este mismo tema. Además, en el caso de las peticiones del Grupo Socialista, son idénticas a preguntas orales que se han sustanciado ya en esta comisión. Aun a costa de repetir nuevos argumentos, porque, como digo, las preguntas son idénticas y que ya se han expuesto en otras ocasiones en estas Cortes, atendemos esta solicitud de nuevo para volverlos a exponer. Para un mejor seguimiento por parte de todos de mi intervención, la dividiremos en dos apartados correspondientes a cada uno de los convenios, de los diferentes convenios firmados con la Asociación Instituto NOS de Investigación Aplicada. Es decir, por una parte, el firmado para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de los Juegos Europeos y, por otra, el firmado para la celebración de las diferentes ediciones de la Valencia Summit. Señorías, la vinculación de la Generalitat con el Instituto NOS se realizó de una manera abierta, pasando por toda la tramitación administrativa y de control establecida por la legalidad. Las diferentes cumbres, denominadas Valencia Summit, se realizaron y cumplieron sus objetivos y todos los pagos fueron debidamente justificados. Este sería el resumen de la vinculación que ha tenido la Generalitat con esta empresa, con el Instituto NOS, y a continuación pues amplío esta información. Como digo, las cumbres, las que hemos denominado las cumbres Valencia Summit, se celebraron, se realizaron, cumplieron sus objetivos y, por otra parte, todos los pagos correspondientes a la celebración de estas cumbres fueron debidamente justificados. Por una parte, el 23 de diciembre de 2005 se firma un convenio entre la Generalitat, la Asociación Instituto NOS de Investigación Aplicada y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, cuyo objeto era el fomento de las actuaciones que contribuyeran a conocer y a poner en valor las posibilidades de la Comunidad Valenciana como sede de los Juegos Europeos, la presentación del proyecto entre las instituciones correspondientes en su caso y la solicitud de los apoyos que se consideraran necesarios. Obviamente era una posibilidad. La celebración de Juegos Deportivos de ámbito continental, en el que se disputan competiciones de diversas disciplinas deportivas, es una realidad en otros continentes y la intención de la Generalitat era estudiar qué posibilidades existían para que, si se celebraran, en su caso, situara a la Comunidad Valenciana como una de las candidatas para ser la sede de la primera edición. En otros territorios se han apoyado candidaturas a los Juegos Olímpicos de Verano, que son otras modalidades de estas competiciones, o Juegos Olímpicos de Invierno, Juegos del Mediterráneo, Campeonatos del Mundo, de multitud de deportes, y en este caso era un primer paso hacia un proyecto a medio plazo, que eran estos o otro tipo de certámenes, que eran los Juegos Europeos. Además, en el mencionado convenio se establece también que el Instituto NOS colaboraría en todos los aspectos estratégicos de componente internacional derivados de la celebración en Valencia de la Copa América 2007, especialmente los que afectaban a la comunidad en los países cuyas embarcaciones competían en este evento y de manera singular con China.
Este convenio se concretó posteriormente mediante una adenda en mayo de 2006 en la que se fijaba la aportación de la Generalitat recogida en una línea presupuestaria, la T6562, de los presupuestos de la Generalitat para ese ejercicio. Y las cantidades que se abonaron en ejecución de esa adenda ascendieron a 382.203,70 € que se efectuaron en dos pagos. Por una parte, un pago de 82.203,70 € que se realizó en junio de 2006 y, por otra parte, 300.000 € en agosto del mismo ejercicio de 2006, pagos que se efectuaron una vez comprobados los justificantes presentados por la Asociación de Investigación Aplicada correspondientes a diferentes pagos imputables a la realización del proyecto. Estos pagos relacionados con el objeto del convenio fueron, como no puede ser también de otra manera, fiscalizados de acuerdo al procedimiento y de conformidad con el procedimiento de la intervención de la Generalitat. Una vez descartada esa celebración de los Juegos Europeos, el fin último del convenio, la Consejería de Presidencia guardó la documentación vinculada a este expediente, tal y como establece la legislación vigente. Y esta documentación fue facilitada el pasado 7 de noviembre de 2011 a la Policía Judicial en virtud de mandamiento judicial, con las diligencias previas 2677/08, pieza separada número 25 del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Por otro lado, la Generalitat, a través de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Turismo Valencia Convención Buró, en su objetivo de promocionar la ciudad de Valencia como destino turístico, cultural y deportivo, se plantean la necesidad de desarrollar una labor de comunicación intensa, de explotación y de proyección de la imagen exterior de Valencia en paralelo a la 32 edición de la America's Cup que se celebraría en el año 2007. Y en este contexto se decide la conveniencia de colaborar con el Instituto NOS como una acción complementaria de mucho interés para rentabilizar la condición de Valencia como sede de evento. En base a el Instituto NOS de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo tenía la capacidad de poder reunir a un importante número de expertos internacionales en estrategias de patrocinio deportivo y organización de grandes eventos deportivos, tanto del sector público como privado. Y en la línea de sus actividades diseñó el evento Valencia Summit, Cumbre Internacional sobre Ciudades y Deporte, un evento científico deportivo a nivel mundial de carácter anual que tenía el objetivo de promocionar a la ciudad de Valencia como destino turístico. Se trataba de un evento único y específico. La idea era exclusiva del Instituto NOS, un factor que se ha olvidado en muchas de las manifestaciones públicas que se han escuchado en los últimos meses y que yo creo que es de vital importancia para también entender la tramitación administrativa de este expediente. Era un evento único, un evento específico y la idea era una idea exclusiva de esta organización. La conveniencia y oportunidad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, conjuntamente con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, en colaborar en un gran evento científico-deportivo de envergadura, como digo, mundial, quedó manifestada en el convenio de colaboración firmado el 8 de septiembre de 2004 entre el Instituto NOS, Ciudad de las Artes y las Ciencias, y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau para la celebración de la cumbre Valencia Summit, Cumbre Internacional sobre Ciudades y Deporte, que se celebrarían desde 2004 hasta 2007. En este convenio se establecía una duración inicial de un año, pudiéndose renovar anualmente por el mutuo acuerdo expreso de las partes. Respecto a la tramitación administrativa, convendría recordar que la normativa aplicable en el año 2004 a las empresas públicas para este tipo de acuerdos no exigía el concurso público en ningún caso. Estamos hablando de la normativa que se aplicaba en el momento de la firma de este convenio, año 2004. Únicamente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establecía, en su disposición adicional sexta, en el apartado Principios de Contratación del Sector Público, que las sociedades a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2, es decir, entidades públicas, como es el caso de Caxa, ajustarán su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios. Es decir, que dicha recomendación
no era de cumplimiento obligatorio cuando se trataba de determinados contratos, como ocurría, entendemos, con el Valencia Summit, cuyo diseño había sido elaborado de manera exclusiva por el Instituto NOS. La Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau suscribieron el convenio en calidad de colaboradores y el Instituto NOS en calidad de organizador, con el fin de regular la colaboración entre las partes para la celebración de la cumbre Valencia Summit Internacional sobre Ciudades y Deportes. La primera edición se celebró durante los días 27, 28 y 29 de octubre de 2004 en el Palacio de Congresos de Valencia. Posteriormente se firmó por las mismas partes una adenda al convenio de colaboración inicial, en la que se acuerda la renovación por un año más para la celebración de la segunda edición del Valencia Summit. En esta ocasión, el evento se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante los días 18, 19, 20 y 21 de octubre del año 2005. En 2006 se firma una segunda adenda al convenio de colaboración inicial, por la que se acuerda la celebración de la tercera edición de Valencia Summit, por lo que el evento se realiza durante los días 18 y 19 de octubre de 2006, de nuevo en el Palacio de Congresos. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, en virtud del citado convenio inicial y de las adendas sucesivas, asumió, por una parte, el pago de un canon anual, al igual que hizo la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y, por otra, sufragó, junto a la citada Fundación Municipal, los gastos derivados de la celebración de los eventos en los que realmente se incurrió dentro de las categorías que aparecen enumerados en el convenio y adendas sucesivas. El pago se realizó a los proveedores de bienes y servicios de forma directa, siempre previa la verificación y aprobación de las facturas por parte de Ciudad de las Artes y las Ciencias. Señorías, la participación de Ciudad de las Artes y de las Ciencias en dicho evento durante los ejercicios 2004, durante los años 2004, 2005 y 2006, resultó una experiencia positiva y supuso la consecución de los objetivos que se habían marcado, ya que posibilitó la difusión y promoción de Valencia y, con ella, la del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias como proyecto emblemático y moderno en el sector deportivo de élite en un momento en el que Valencia era centro de atención mundial. Asimismo, conllevó la interactuación y establecimiento de relaciones directas con los tres sectores que se reunían en este foro: escuelas de negocio y universidades líderes en el mundo, administraciones públicas y empresas de todo el mundo vinculadas al patrocinio deportivo, así como el resto de asistentes al mismo, organizaciones deportivas, deportistas, equipos de alto nivel y representantes de medios de comunicación. Todo ello con el fin de captar futuras colaboraciones con CAXA y retornos en términos de conocimiento y notoriedad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y, por tanto, de la Comunidad Valenciana. Dicha participación en un proyecto único tan específico suponía, además, la promoción de Valencia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como destino turístico y como posible sede y lugar de celebración de grandes eventos. Por tanto, señorías, ¿el expediente para la celebración de las jornadas fue correcto? La respuesta es sí. Se celebraron esas cumbres con la participación de importantes personalidades del mundo académico y del mundo del deporte. De nuevo, sí. ¿Y se cumplieron los objetivos marcados en los convenios? Sí, también se cumplieron los objetivos marcados en los convenios. ¿El precio fue el ajustado al mercado? Entendemos que sí. No sé ni siquiera si se habrán molestado en comprobar que expertos acudieron a la celebración de las diferentes ediciones de Valencia Summit. De hecho, acudieron los mejores especialistas académicos, directivos de empresas, patrocinadoras y gestores de ciudades que en alguna ocasión habían acogido algún gran evento deportivo. Por citar algunos, del mundo académico acudieron investigadores de 40 universidades y escuelas de negocios tan prestigiosos como Patson College, ESADE, Harvard Business School, IESE o MIT, entre otras. Del mundo empresarial acudieron altos directivos de 50 empresas de la talla de Abertis Corporation, de Systems, Nike o Toyota. Asistencia de representantes de 30 ciudades con experiencia en la organización de grandes eventos como las ciudades olímpicas como Montreal, Seúl, Melbourne o los representantes de Johannesburgo. Todas ellas, como digo, ciudades con experiencia por haber albergado la organización de grandes eventos deportivos. Presencia de expertos como el fallecido presidente honorífico del COI, Juan Antonio Samaranch, el exsecretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lisabezqui, el director de la candidatura olímpica de Madrid 2012, Carlos Martín, o el responsable de la organización de la America's Cup en 2000 y 2003, Peter Key. Ambos expedientes, tanto el de los Juegos Europeos como el de la celebración de estas diversas ediciones de la Valencia Summit, se realizaron dentro de la legalidad vigente, cumpliendo todas las especificaciones marcadas en las leyes que regulaban los convenios de la Generalitat y el sector público. No analicemos, no cometan el error de analizar estas decisiones con el contexto económico y social de 2012, ni con las normas, por supuesto, que rigen en la actualidad, porque corren el riesgo de cometer un error o de falsear la realidad. Muchas gracias. Gracias a usted, señora consellera. En primer lugar, intervé el señor Blanco. Sí. Señora consellera, le doy la bienvenida. I també li manifesto la meva condolència perquè vostè torna a menjar-se el mort. Igual que va passar en la compareixença per explicar la censura a les televisions de la dimissió de l'expresident Camps, hi ha quatre peticions adreçades al conseller de Presidència i vicepresident del Consell, José Ciscar, i ve vostè perquè suposa que així ho ha decidit el Consell per delegar. Sembla que no la volen tant com el senyor Ciscar, perquè l'exposen a donar explicacions que són claríssimament insatisfactòries. Esta compareixença és l'enèsima oportunitat per al Consell, l'enèsim intent per a l'oposició d'aclarir les fosques relacions entre l'Institut NOS, presidit per Iñaki Urdangarín, i la Generalitat Valenciana. També després està l'Ajuntament de València, que allà es fa la tasca que toca. Que es van costar com a mínim més de 3 milions i mig d'euros de diners públics als valencians i les valencianes. Abans ho hem intentat per totes les vies, per terra, mar i aire. Més de 15 iniciatives ha presentat el meu grup i totes han sigut o rebutjades o respostes a meves passives. I vostè ho sap perquè ha participat en moltes d'elles. Vam demanar com a sol·licitud de documentació el conveni dels Jocs Europeus ja en novembre del 2010 i després en setembre del 2011. Vam demanar l'expedient de Valencia Summit en desembre del 2011. No es van donar res d'això. Hem fet preguntes escrites, preguntes orals. Hem demanat la compareixença dels imputats Aguilar i Vela, de responsables polítics d'aquest tipus de negoci que són Camps i Camps. I se'ns ha negat. Fins i tot hem hagut de presentar un recurs al Tribunal Constitucional. Finalment, vam demanar una comissió d'investigació que va ser debatuda i votada en contra per la majoria del Partit Popular en el ple del 8 de març del 2012. En aquell moment, la representant del PP, Verónica Marcos, va dir frases tan hilarants com «L'actuació de la Generalitat ha sido clara, pública i notoria. Este gobierno ha actuado con transparencia, con luz y taquígrafos». Això ho van poder sentir tots i totes. És que, a més, havien demanat aquesta documentació, havien fet aquestes preguntes i no havien rebut cap tipus de resposta. Fins i tot la diputada del Grup Popular ens va dir de que teníem, que disposàvem d'una sèrie de convenis i d'adendes i d'anexos que mai hem pogut veure perquè mai se'ns han facilitat. Avui s'acumulen quatre peticions de compareixença amb diferent contingut que jo crec que caldria que haguessin sigut substanciades de manera separada, però totes referides al cas NOS. La mesa de la comissió ha decidit agrupar-les, quatre en una, i el resultat són zero explicacions respecte al que volem conèixer no sols l'oposició, sinó també la ciutadania. En primer lloc, la primera petició de compareixença és del meu grup, d'Esquerra Unida, i volem que se'ns expliqui la custòdia de la documentació relativa a l'Institut NOS per part de la Conselleria de Presidència. Vostè no ha fet cap tipus de referència a aquesta petició. Jo crec que mereix un respecte una iniciativa parlamentària que ha estat tramitada i que en aquests moments hauria de substanciar-se. Hi ha una responsabilitat penal, que ja veurem com se substancia en els tribunals. Fins i tot jo ja vaig en algun moment citar l'article 413 del Codi Penal, que parla del tipus delictiu d'infidelitat en la custòdia de documents. Però també hi ha una responsabilitat política. Consellera, responga. Dones la informació. Quins documents es van perdre en la Conselleria de Presidència? Com va passar? En un trasllat, s'ha dit? Com és possible que es perguin documents d'un expedient administratiu
tan important per la quantia com este? I sobretot, quines responsabilitats disciplinàries s'han substanciat al respecte del cas? Ni una paraula. Espero que aprofiti el segon torn d'intervenció. Tampoc ens ha explicat que és la primera petició del grup socialista, que llig literalment diu que s'expliquen els motius pels quals l'expedient administratiu que finalitza amb la firma d'un conveni entre NOS, CACSA, la Fundació València Turismo Convention Bureau, es va tramitar en 3 dies sense cap tipus de concurs públic. L'única cosa que ens ha vingut a dir al respecte és que era un evento científico deportivo a nivell mundial. M'ho he pres molt en sèrio. Único i específico. Idea exclusiva. I que tot això suposadament justificava eludir l'obligació de complir amb la publicitat i la concurrència per la naturalesa de l'activitat. No ha fet cap tipus d'esment al fet que es produirà tot en 3 dies. Jo no conec, i soc funcionari de carrera, que siga molt habitual resoldre en 3 dies un procediment com el del conveni. La cosa sol durar molt més. Però, en segon lloc, jo crec que vostè està parlant d'alguna cosa que hauria d'explicar-nos. Quina és la idea exclusiva? Quins són els drets en exclusiva que té Iñaki Urdangarín o que té Diego Torres, que té l'Institut NOS, sobre el fet de fer una jornada sobre turisme i esport, sobre les ciutats i l'esport i el turisme? Si se volia fer una jornada d'aquest tipus, hauria sigut molt més barata i segurament molt més neta si s'haverà plantejat per part del propi servei de la Generalitat i se contacta en uns i altres experts, i això és que vostè diu. Però nosaltres entenem ¿Estaba apagado todo el rato? Cuando usted afirma que todo se ha fet dins de la legalitat vigent i complint totes les lleis, ho afirma amb molta rotunditat, però és que resulta que hi ha un xutxe que no pensa el mateix. Hi ha ja 6 persones que ocupaven els càrrecs en la Generalitat imputats o imputades en aquest procediment, i els fiscals. Per tant, aquestes afirmacions ja veurem en què queden de cara al futur. Tampoc ens ha explicat la segona petició del grup socialista. Com es va tramitar l'expedient dels xocs europeus? És que no ha dit ni una paraula. I per això ja hi ha una imputació, la d'Isabel Villalonga, i una citació de Víctor Campos. Això sí, cap responsabilitat política, cap dimissió ni cap explicació d'esta bogeria. Isabel Villalonga, per cert, és una de les excepcions que jo crec que no confirmen la regla respecte als imputats del Partit Popular en càrrecs polítics. I per últim, no ens ha explicat la segona petició d'Esquerra Unida, que és la petició més important, que ens explique les relacions de la Generalitat amb l'Institut NOS. És a dir, si s'han malversat fons públics, com s'ha fet i qui ho ha fet? Tinc en compte que les penals ja les determinarà la justícia. De moment, un jutge pensa que poden haver delictes d'evasió d'impostos, de frau fiscal, de prevaricació, de falsedat documental i de malversació de fons públics. Estos 3 últims, presumptament comesos per autoritats o funcionaris públics, alguns de la Generalitat Valenciana, a la que vostè representa. Però hi ha responsabilitats polítiques. Jo crec que la ciutadania vol que s'acabi ja aquesta impunitat i se diga qui estava darrere dels trapis d'Iñaki Urdangarín, del seu soci Diego Torres, possiblement del seu sogre, Juan Carlos de Borbón i Borbón, que segons la llei és irresponsable, passant pels governants com Matas, que ja està assegut a la banqueta, i Camps, que encara no, que li van regalar milions de diners públics, i això sí que han demostrat que eren uns irresponsables. De tot això, ni una paraula. Vostè ha vingut així a emular aquell debat, aquell no debat que tinguérem el 30 de novembre quan jo li vaig formular una pregunta i vostè no em va respondre. Però jo vaig a tornar-ho a intentar. Vaig a formular-li ara, acabant la meva intervenció, preguntes molt clares i molt concises, fins i tot espaiet, perquè tinga temps de prendre nota i puga respondre'm en el següent torn. No diuen que l'esperança és l'últim que es perd. Quins documents relacionats amb l'Institut NOS es van perdre en presidència i com es va produir la pèrdua? Volem saber-ho, tenim dret a saber-ho.
Quines gestions van fer les empreses d'Urdangarín en relació amb la Copa Amèrica? Ho van preguntar en el seu moment i no se'ls va respondre, però després han conegut més coses. Qui va prendre la decisió de finançar les tres edicions de València Summit? Va haver una reunió entre Iñaki Urdangarín, no? I Rita Barberà i Francisco Camps. Té alguna cosa per això en la tramitació fulminant de l'expedient? Qui va donar l'ordre de falsificar la data d'un informe per justificar el contracte de la primera edició de València Summit? En declaració judicial, segons Elisa Maldonado, va ser Jorge Vela per indicació de Gerardo Camps. Qui va acceptar pagar factures tan absolutament desproporcionades, diu vostè, que les despeses eren ajustades al preu de mercat? Jo no sé si els 20.000 euros en decoració floral estaven o no ajustats al preu de mercat, però seria la batalla de flors. Qui va prendre la decisió de firmar el conveni per als Jocs Europeus? Que segons es diu, un acte de la reunió del Consell diu que va ser a iniciativa de Víctor Campos i a proposta del president de la Generalitat en aquell moment, Francisco Camps. Quins treballs va fer l'Institut NOS per a aquests Jocs Europeus que justifiquen aquests 241.000 euros que se li van pagar? Que són suposadament els que van desaparèixer. Quins eren els beneficis per a la societat valenciana que es pensaven assolir amb una despesa de 6 milions d'euros pels desconeguts Jocs Europeus? I no me parle vostè del context econòmic i social del 2012, perquè és resultat de la política econòmica i social que es feia en aquells anys, 2004, 2005 i 2006. I per últim, la pregunta més fàcil. Què són els Jocs Europeus? Gràcies. Gràcies, senyor Blanco. Senyor Moreno. Senyor president, senyora consellera, malauradament, per a desprestigi de la cambra i els qui la conformem, aquestes compareixences i les preguntes que fem al ple i tantes coses a les que alguns diputats dediquem moltes hores al dia, semblen no servir per a res. Se fan les preguntes una i una altra vegada i mai obtenen resposta. Jo em feia... Però hi ha determinades preguntes que tant fa que no te les contesten. Tens que continuar preguntant-les i tens que continuar fent-les. Estes són algunes d'elles perquè són extraordinàriament greus. Jo crec que vostè ara no ens les contestarà. No vaig a repetir totes les que li acaba de fer el senyor Blanco. M'afegisc a d'elles. Però igual pot utilitzar aquesta compareixença per a innovar i contestar-ne alguna. La primera és que, segons m'informen, sembla que la policia està registrant en aquests moments, o hi ha cotxes de la policia en l'Agència Valenciana de Turisme. No sé si vostè amb el seu mòbil o amb tal, ens pot avui aprofitar que està així per aclarir-nos si això té alguna relació amb el que estem tractant avui així, ara en la següent resposta. Si hi ha alguna novetat, estaria bé que ens la comunicara, ja que estem reunits, i si vol canviar la versió de que tot és perfecte. Mira, les preguntes que tenen que veure en aquesta compareixença són dos. Les raons que justifiquen l'expedient administratiu, que va acabar amb la signatura d'un conveni entre l'Institut NOS i la Generalitat, que es va tramitar en 3 dies, i ho sent molt, senyor Blanco, sí que n'hi ha antecedents. El de la visita del Papa, l'expedient té 3 paràgrafs. No sé este que tindrà, si alguna vegada el podem veure. I els pagaments fets per la Generalitat a l'Institut NOS en funció de què i per què. Mira, la pregunta senzilla i les respostes s'entén que haurien de ser senzilles també. Els hem demanat fins a la sacietat la documentació, els contractes, els convenis, els hem demanat les factures, els hem preguntat per escrit, els hem donat suport a una comissió d'investigació que vostès van rebutjar, hem demanat a la Generalitat que es persone en el procediment judicial per a defensar els interessos dels valencians, volem que s'habiliten mecanismes per a que es tornin els diners que Camps i la senyora Rita han pagat a una trama presumptament corrupta i seguim exactament igual que quan començaren aquestes preguntes.
continuen dient-nos que ens dediquem a fer de policies, d'agents secrets i tal. Si vostès no estaguen contínuament involucrats en delictes, igual nosaltres no pareixeríem policies. Igual és una qüestió de que se canvie el context per a que nosaltres deixem de semblar una altra cosa. Però no podem fer res més, perquè el nostre treball com a oposició és intentar saber què és el que està passant i no ho aconseguim mai de vostès. No ens hem pogut enterar, si no ha sigut a través dels mitjans de comunicació, i pels mitjans de comunicació ens hem enterat que els imputats en el procediment judicial, el propi Iñaki Urdangarín, declara davant del jutge el 27 de febrer que només després de tres dies després d'haver-se reunit amb l'expresident Camps i l'alcaldessa, es signa un conveni. Això és velocitat i tot el més són tonteries. Això és velocitat i no la que vostès tenen per a contestar les preguntes de l'oposició. Tres dies. Per a que es firmara el conveni de l'Institut NOS de les tres edicions del València Summit. Ens hem enterat, per vergonya de tots els valencians, que les quantitats ingents de gastos en decoració floral, me comentava l'exconsejal de l'Ajuntament de València que sí, que la factura ve a ser més o menys la de la batalla de les flores. Càtering, allotjament, viatges, 191.000 euros en allotjament. Esta m'encanta, sobretot perquè me sona ruma, però no serà el cas, segur. 368.000 euros en azafates, en hosteses. Quanta gent anava allí? Què tocaven? A dos azafates per participant? De 9.000 euros en carteleria i flors. Ens hem enterat, a través de la directora de gestió de CACSA, entre 2003 i 2008, Elisa Maldonado, que ha declarat davant del jutge que el senyor Vela li va demanar que fos un informe amb una data anterior per justificar lo injustificable. Vostè això ho ha llegit, igual que jo, ha fet alguna cosa per esbrinar què ha passat. Però a més ens enterem a través de la premsa, de totes aquestes coses, i vostès no fan més que així, en seu parlamentària, on haurien de donar explicacions, posar-nos traves i impediments per a conèixer la veritat. Volem saber com es va fixar el preu del conveni, el cànon anual de 900.000 euros i l'import de totes les despeses de cada una de les celebracions. Volem saber què ens ha costat a tots els valencians aquest capritxi del PP que només ha servit per a reunir una publicació de 150 pàgines els comentaris dels que participaren en aquest gran event. I sabem el que ens ha costat aquesta recopilació, ens ha costat a tots els valencians 4,5 milions d'euros entre el pagament del cànon i el pagament de les despeses extres de cada una d'aquestes edicions. I això no és tot. A més de les edicions del València Summit, que repetís, ha costat 4,5 milions d'euros, al govern del PP se li va acudir, com no, que València fos la seu dels Jocs Europeus. Està bé, això. Com ha dit vostè, que estava tot tan justificat, jo, per favor, me podria dir quin dia es van celebrar, es van alcançar los objetivos. Los objetivos fueron alcanzados. Quin dia es van celebrar els Jocs Europeus a València? Jo no m'enteria. S'han celebrat alguna vegada en Europa? I si tinc raó jo i aquests objectius no s'alcançaren, per què es van descartar després de tot el que s'havia pagat? 380.000 euros en un informe que no ens han facilitat, un informe que ningú, absolutament ningú, ha vist ni sap quin és el seu contingut. Mire, això ha estat pagat per tots i demanem que se'ns expliqui per quina obra i servei concret hem pagat tots els valencians també 380.000 euros. Digue'ns per quina obra i servei hem pagat els valencians 380.000 euros per un informe. Quina necessitat teníem els valencians de demanar un informe a una trama presumptament corrupta i per a què? Què posa en aquest informe? És imprescindible per als valencians haver pagat això? Mire, científico i deportivo. Que una idea siga exclusiva no vol dir que siga una bona idea. És una idea exclusiva fer una ciutat en Haití després d'un terratrèmol i era una mala idea. I és una idea exclusiva fer un hospital que no es fa i també era una mala idea. Les idees exclusives no necessàriament són bones. De vegades, vostè parlava abans que hi havia recomanacions, que no hi havia obligacions legals.
Mira, les recomanacions estan per a algo. De vegades, el que és recomanable és, a més, convenient. És convenient atendre-ho, és convenient fer cas a allò que se li recomana. Mire, jo vull acabar fent una crida a la seva sensatesa. Sé que l'utilitzen sovint per a donar la cara on ningú la vol donar, per a vindre a llegir-nos el que hi ha ahir escrit i que caiga el que caiga. Però, en sèrio, de veritat creu vostè que pot continuar sostenint el govern valencià el que els propis implicats ja no neguen? El que els testimonis davant del jutge ja evidencien? El que, segons sembla, alguns dels propis implicats en tota aquesta trama ja estan buscant la manera de veure quina part de culpa poden assumir? De veritat vol convèncer-se als valencians que una presumpta trama que operava saquejant diners de diverses autonomies, que ho han reconegut fins a membres del seu partit, no sé si d'aquests se'ls han expulsat o no, el senyor Matas i tal, quan venien així es tornaven en lo que en la Ribera Baixa diguem benissans de la pedra. En sèrio volen sostindre aquesta posició més? No són conscients de la destrucció que això suposa per al crèdit de l'autonomia valenciana, del nostre govern, de les nostres institucions, de la nostra solvència, del nostre rigor? No pensa que per al futur d'aquesta terra, per al prestigi d'aquesta terra que vostès diuen buscar pagant l'assessorament d'aquestes presumptes trames, seria millor donar un exercici i una lliçó de transparència, de coherència, de rigor? Perquè hi ha una pregunta, és l'última que li faig. Pagaren diners per millorar la imatge de la ciutat de les xarxes? Com ho constataren que la feina d'aquesta trama va produir aquest altre objectiu? El resultat real de la participació de nos i de la col·laboració de nos en el govern valencià del Partit Popular, el real resultat, l'objectiu ha sigut desprestigi i vergonya. Pot esmenar-ho en la seva contestació, si vol. Gràcies. Gràcies, senyor Moreno. Senyor... Moltes gràcies, senyor president. Senyora consellera, té vostè una papereta molt difícil perquè la realitat ja ha superat totes les nostres previsions. Quan vaig fer la pregunta al president Camps allà per el 2010, em va afirmar que estava tot auditado perfectamente claro i pareix que no és així a tenor de la investigació i la instrucció del jutge Castro. Ja tenim una sèrie d'alts càrrecs de la Generalitat imputats i vostè ha de donar la cara. He vist que la seva declaració ha sigut molt comedida, ha estat ben preparada i evitant xafar algun xarco. Però jo crec que a vostè li ha faltat una cosa en nom de l'actual govern, és demanar perdó. Perdó per haver usat uns diners públics per a la megalomania d'una persona. Vostè tenia avui l'oportunitat de, en humilitat, reconèixer el gravíssim error que va suposar aquest desficaci del València Summit i els non-nats Juegos Europeus. Perquè necessitem recuperar la credibilitat i la confiança de les institucions. I emparar-se en el que va ser una, des del nostre punt de vista, una megalomania i un pillo que necessitava recursos per a les seues pilleries, doncs es va ajuntar la fam i les ganes de menjar. Dit això, jo li vull fer una pregunta molt concreta, perquè vostè no ho ha aclarit. Va ser el senyor Camps qui va buscar el senyor Urdangarín? Jo m'hi vull imaginar. El senyor Francisco Camps, el expresident de la Generalitat, que després de participar en aquests grans eventos exclusivos de València Summit, pues li va proposar al senyor Urdangarín de fer els Juegos Europeus, com anava també lo de València Summit. Jo és una pregunta que li vull fer. Té constància vostè de si va ser una idea original del senyor Camps que li va proposar al senyor Urdangarín?
perquè jo no crec que sigui fora una idea exclusiva. Jo crec que va ser una foto exclusiva. Mira, jo la tinc així. Esta foto ens ha costat molts diners a tots els valencians. Les ganes de menjar, la fam i les ganes de menjar. Uno necessitava diners i l'altre necessitava notorietat. I en la seva megalomania, en diners dels valencians, es va pagar esta foto. Entonces, com que necessitava més fotos dins de la seva megalomania i la seva pèrdua del nord i de la realitat, la pregunta és, li va proposar els Juegos Europeus? A partir d'ahir, escolte, diu que està tot auditado i la idea era exclusiva i tal, i s'ha cuidat molt bé de dir que l'expedient del València Summit del 2004 li afectava una llei de contractes de l'Estat i tal, però les altres no. Les altres estan farcits d'irregularitats en la contractació pública i la metodologia és la mateixa. Diners públics que se perden en fundacions o organitzacions que actuen de forma privada, ja sigui CACSA o la Societat de la Imagen de la Comunitat Valenciana o ja sigui l'oficina València en Buró, eixa que s'ha muntat a la ciutat de València. I és molt curiós i molt impecable el que ha dit la senyora Rita Barberà. Li tira la culpa del València Summit. Sap vostè qui li tira la culpa de la proposta? És de nota, es veu que els entrenen. Perquè en lo de Marsa han tirat la culpa el senyor Crespo, el senyor exalcalde de Manises, li ha tirat la culpa a José Ramón García Antón, que ha faltat, el pobre home. Però sap vostè a qui li ha tirat la culpa a la senyora Rita Barberà? Li ha tirat la culpa a José Antonio Samarán, que diu que li va proposar ell. I este home ja ha faltat. Entonces, clar, així estan tots expulsant-se responsabilitats, però jo li auguro que arribaran les responsabilitats a lo més alt i que molts tiraran de la manta. Per tant, seria bo que vostè, ara sí, l'ho dic de veritat, reconeguera que va ser un gravíssim error, que els recursos no estan perfectament clars, com s'assenyala per part del cas d'alguns testimonis, que vostès, no vostè directament, sinó el govern que vostè representa, va pagar sense tindre acreditat ni factures ni res, i això està en el sumari, i ho podem veure, testimonis importants. És curiós que aquests documents de pagos s'hagin extraviat, és molt sospitós, és molt això que està imputada, que la senyora que ha extraviat aquests papers, ara, als joves de la Primavera Valenciana, els envia un expedient sancionador, és que això ja es denota, això ja és de sainet i de carnaval. Una senyora imputada que actualment està en la subdelegació del govern, advocada en la subdelegació del govern, envia una carta als joves de Zapadors, és que això es denota. Per tant, jo el que li anime és que s'aparte, que reconega l'error, que col·labora en la justícia i que diga el que sàpiga, perquè això va arribar fins a dalt. Moltes gràcies. I se va a tirar de la manta, ja està tirant de la manta, però a part és que les guitarà. Té la paraula el senyor Ibáñez Rubén. Rubén. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes ya, consellera. Agradecerle su presencia pues en el uso de su responsabilidad. Esto puede parecer una obviedad, pero ciertamente creo que es bueno remarcarlo, ¿no? Cuando se habla de falta de transparencia, de opacidad, de falta de información, hoy estamos asistiendo a un acto donde realmente lo que se están dando son explicaciones. El problema fundamental viene cuando realmente a lo que estamos asistiendo son a hechos consumados. Yo he intentado atender lo máximo posible a las intervenciones del resto de los compañeros de los diferentes grupos y ciertamente me ha dado la sensación que a nadie le interesaba lo que usted decía, señora consellera, sino que entre los tres estaban peleando para quién de los tres lograba el titular del día siguiente de las personas que están atendiéndonos detrás. Ese es el verdadero espíritu de esta comparecencia. Es decir, los grupos de la oposición están peleándose entre sí para lograr el titular del día siguiente, porque nada interesa cuáles son sus explicaciones. Fíjese, se ha dicho incluso que sus explicaciones han sido cero. Yo he intentado tomar nota de cada una de las respuestas a las diferentes comparecencias
que se le había solicitado. Sobre la custodia, usted ha hablado sobre la custodia de los documentos, ha dicho que estaban en la Consellería de Presidencia y que en el 7 de noviembre del 2011 fueron remitidos al juzgado de Palma de Mallorca. Se ha hecho referencia al tema de la documentación. Sobre las relaciones de la Generalitat Valenciana con el Instituto NOS, usted ha dicho también claramente cuáles eran las relaciones. Por un lado, la relación de la Generalitat propiamente dicha como entidad, y por otro lado, la relación de la Generalitat a través de Caixa. Ha hablado de las dos facetas diferentes. Por tanto, también ha dado respuesta a esto. En cuanto a la contratación sobre el Valencia Summit, bueno, yo creo que no solo usted ha hecho una referencia clara a la disposición adicional de la ley de contratos, sino que ha dicho algo que debería entenderse, por lo menos, que quedara meridianamente claro. Cuando un evento, como usted ha señalado, es único y específico, el texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas, en este momento aplicable según el 2004-2007, pues aplicable para el momento, creo que era el 141B, habla de un contrato negociado sin publicidad, aquí y en todo el Estado español. Aquí y en todo el Estado español. Hoy sería el 170 de la ley de contrato del servicio del sector público. Por lo tanto, tampoco no nos rasguemos las vestiduras, porque esto es algo que pasa aquí y en todo el Estado español aplicando este precepto. Por lo tanto, no entiendo tampoco cuál es la motivación que mueve a los demás grupos de la oposición a hacer estas manifestaciones. Que al final me lleva a mi primera teoría, y es que en nada interesa lo que usted diga. Porque al final, fíjese, aquí lo que se busca no son explicaciones, aquí se busca una cabeza. Y yo creo que tenemos que ser sinceros. A ustedes les da, pero poco menos que menos, lo que diga la consellera. Le da igual. Ustedes quieren una cabeza, quieren algo, algo que poder coger y poder exhibir. Pero fíjese, es que estamos en sede parlamentaria. Y aquí lo que se viene a hacer es un ejercicio de responsabilidad y ustedes de control al gobierno. Pero aquí no se prejuzga ni se juzga absolutamente nada. Es que esto, este tema, está en este momento dirimiéndose en un juzgado en Palma de Mallorca. Y por lo tanto yo creo que flaco favor estamos haciendo hacia ese camino de la transparencia y de la verdad que ustedes proclaman, cuando lo que están pretendiendo aquí es prejuzgar, incluso un grado de alguno de ustedes, un grado de interrogatorio judicial importante a la consellera, que creo que pues hace su ejercicio de responsabilidad, pero que ya viene a contar lo que lógicamente le han dicho, porque no estaba presente allí, porque no estaba físicamente entre el 2004 y el 2007, y se tiene que fiar de lo que le han dicho y de lo que los técnicos en su día suscribieron. Porque mire, ustedes son capaces de ponerse en la piel del técnico, la piel del funcionario a la hora de reclamar mayor salario o otro tipo de condiciones. Pero, sin embargo, con su actitud están diariamente yendo en contra del trabajo de cada uno de los técnicos de las consellerías. Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo un flaco favor si lo que queremos de verdad es hacer un ejercicio democrático en sede parlamentaria. Porque si lo que ustedes quieren hacer es un ejercicio judicial, lo que tienen que ir es al juzgado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibáñez. Para contestar al Rus, la palabra la honorable señora consellera. Muchas gracias, señor presidente. Contestando un poco en general a esa petición de nuevo de responder a sus preguntas, a sus inquietudes sobre este tema, solo tengo que decir que estaré aquí tantas veces como ustedes nos reclamen. Primera, porque es nuestra obligación y responsabilidad. Y segunda, porque no le quepa duda que no tengo ningún inconveniente. Por tanto, el hecho de que yo haya aludido a que es un tema que ya se ha tratado, simplemente lo he hecho porque puede dar la sensación de que en algún momento no se ha querido tratar este tema. Y tantas veces como cualquiera de ustedes en representación de su grupo nos requieran, aquí estaremos, porque entiendo que cualquier miembro del Gobierno defiende la acción del Gobierno de manera solidaria, por tanto, aquí estaremos para dar
todas las explicaciones. Ahora bien, yo vengo aquí a darles las explicaciones de la relación y de los procedimientos de la Generalitat, en este caso concreto, respecto a unos convenios y a unos eventos que se celebraron. No vengo aquí a convencerles, porque usted, porque tampoco es mi cometido, de si el Valencia Summit era mejor que otro tipo de evento o no. Yo aquí les explico cuál fue el procedimiento, cómo se siguió el procedimiento, todas las dudas que respecto al procedimiento puedan tener. Pero creo que el debate no es si el Valencia Summit era mejor evento o peor evento que otros, o era el mejor certamen sobre eventos deportivos o no. Eso es lo que considero y entiendo que forma parte de la responsabilidad que en cada momento tiene quien así la tiene asumida para gestionar. Por tanto, todas las explicaciones son respecto al procedimiento y a partir de ese punto. Y respecto de ese punto, todas las que tenga que dar, y ya les digo, las veces que sea necesario. Respecto a todo lo que se está sustanciando en sede judicial, ya saben, porque además hemos tenido la oportunidad de comentar en numerosas ocasiones, no tengo nada que decir. Respeto máximo y absoluto a todo lo que se dirime en sede judicial y además yo creo, y lo he dicho siempre y siempre me lo han escuchado, creo que es el mejor favor que podemos hacernos todos si seguimos pensando, y me consta que lo seguimos pensando, que esta es la mejor garantía que tenemos en nuestro sistema, que además es uno de los más garantistas. Por tanto, respecto a lo que se sustancia en tribunales, absolutamente nada que decir. Yo le hacía referencia al procedimiento y a la evolución de ese procedimiento, que entiendo que ustedes conocen perfectamente, porque me parece importante y porque da respuesta al por qué se toman unas decisiones en un momento, en unos momentos o en otras. ¿Y cuál es esa evolución? Una evolución que es verdad que ha cambiado en parte por la influencia del derecho comunitario y, por tanto, y le leo textualmente, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en relación con los entes que no tenían la consideración de administración pública y que debía atenderse a las previsiones del artículo 2.1 y especialmente disposición adicional sexta, según la cual la sociedad textual, las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las administraciones públicas o de sus organismos autónomos o entidades de derecho público, se ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios. Es verdad que posteriormente se modificó esa redacción y que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, completó dicha evolución, reflejando en el artículo 3 el nuevo enfoque de la ley que pretende aplicarse a todos los sujetos del sector público, de modo que la Ley de Contratos se articula sobre la base de los sujetos que se someten a la misma. Por tanto, sí es importante el valorar cuál era el escenario en un momento y en otro. Por tanto, reitero que efectivamente se realizó conforme a la legalidad. Ustedes hacían, yo creo que, y supongo que seguramente no me habré explicado de manera suficientemente extensa, y lo vuelvo a hacer, cuando yo hacía referencia a la idea exclusiva. La idea exclusiva yo creo que es así y hay que respetarla, no en este ámbito, sino en todos los ámbitos. Es el Instituto quien propone la celebración de ese evento con esas características determinadas, con la capacidad y posibilidad no solo de organizarlo, sino de contar con todos los asistentes, desde personas físicas, deportistas, etcétera, que ya les he relatado y no vuelvo a repetir. Por tanto, que se valora la conveniencia o no respecto a los objetivos que teníamos marcados, pero de quién es la idea no cabe ninguna duda, quién propone y cómo el evento, y luego, en caso de quien tiene la capacidad de decidir, valorará si efectivamente el evento sí o no se adecua a aquello que en cada momento se había pensado y diseñado para el desarrollo de la ciudad de las artes y las ciencias. Mecanismos que nos asisten para tranquilidad, como no puede ser de otra manera, de esa inversión del dinero público. Mecanismos de control, en este caso, en el caso del Valencia Summit, a los que está sometido CACSA. Mecanismo de control utilizado
es el que figura no para, para este caso, sino para todos los pagos que se realizan desde Caxa a todos sus proveedores de bienes y de servicios, y que consiste en un seguimiento, contabilización, pago de las facturas recibidas según el procedimiento establecido en la empresa por los estándares de calidad de la norma ISO 9001, auditado internamente de forma anual y que se materializa en un procedimiento de gestión de compras por el cual el Departamento de Compras de Caxa revisa cada una de las facturas que se reciben, verificando la conformidad o no del bien o del servicio asociado a cada una de ellas y procediendo después al pago de las mismas en tiempo y forma acordado en cada uno de los contratos o convenios que soportan estas facturas. Por tanto, procedimiento estandarizado, trazabilidad total del gasto, el gasto que se cubre desde la entrada de las facturas en las oficinas de Caxa, del cual se da fe mediante registro de entrada hasta que se proceda a la liberalización del pago una vez se ha dado conformidad al servicio prestado. Controles externos, Sindicatura de Cuentas y Tribunal de Cuentas. Porque les recuerdo que Caxa está sometida a un doble control, al interno, auditoría anual, que es el que le he comentado, una empresa independiente, y la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, que, y le paso a leer textualmente de una información que todos ustedes conocen, Sindicatura 2005 respecto a Caxa. El 3 de octubre de 2005 se acuerda la prórroga del convenio de colaboración suscrito en 2004 para la celebración de la cumbre Valencia Summit, cuyo coste estimado para Caxa como colaborador ha ascendido a 620.942 euros más IVA. En este sentido, y habida cuenta del importe de la colaboración de Caxa, se considera necesario que en el expediente quede acreditado la necesidad del gasto, la excepcionalidad en la inaplicación de los principios de publicidad y concurrencia y la justificación del importe comprometido por la sociedad. En 2006, de nuevo, hace referencia la Sindicatura de Cuentas. El 8 de mayo de 2006 se acuerda una adenda al convenio de colaboración suscrito en 2004 entre Caxa y dos entidades más para la celebración de la Cumbre Valencia Summit, 18 y 19 de octubre, por el cual, al igual que el otro colaborador, Caxa se compromete a una aportación fija de 450.000 más una cuantía variable en el presupuesto. Respecto a la aportación fija a satisfacer por Caxa, tal y como se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 2005 en relación a este convenio, se considera necesario que en el expediente quede acreditada suficientemente la necesidad del gasto, así como las razones que motivan esta colaboración y que excepcionan la aplicación, leo textual, excepcionan la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia. El informe elaborado por la sociedad a este respecto se emite el 20 de abril de 2007. La Sindicatura reclama y posteriormente se presenta. Y leo textualmente, no es una información, aquí no hay criterio subjetivo porque estoy leyendo textualmente. En cuanto al gasto comprometido, ya sea de forma directa o indirecta, a través de entidades colaboradoras, entendemos que debe someterse a los principios de publicidad y concurrencia, justificando en cualquier caso su excepción. Tribunal de Cuentas. 12 de febrero de 2004, y leo el resumen porque esto es muy largo, se requirió por el Tribunal de Cuentas a Ciudad de las Artes y las Ciencias la emisión y aportación de informes y documentaciones en relación previas 4/09 referidos a la cuenta general, ejercicio que seguía ante dicho tribunal. El Tribunal de Cuentas auditó el expediente, incluyendo las facturas del convenio firmado entre Caxa y el Instituto NOO sobre Valencia Summit 2005, concluyendo que no cabía responsabilidad contable en dicho expediente, dado que solo se ponía de manifiesto la necesidad de justificar más concretamente la existencia de proveedor. Determinó la inexistencia de responsabilidad al haber quedado plenamente justificada la legalidad de las actuaciones, así como el destino de las cantidades aportadas por Caxa. Yo creo que, de alguna manera, esto responde a lo que yo les digo. El procedimiento que se ha utilizado, y he leído textualmente, tanto el informe de la Sindicatura como el del Tribunal de Cuentas. El procedimiento, cuando yo digo que se ha seguido el procedimiento conforme a la legalidad, me baso, señorías, en esto. Y he leído textualmente. Ahora bien, y vuelvo al principio, si lo que vamos a tratar aquí es si nos parecía mejor o peor que se celebrara un evento en el que entendíamos y seguimos entendiendo que se podía mejorar la imagen de la Comunidad Valenciana, que se podía dar más oportunidades a la posible celebración de eventos en la Comunidad Valenciana, es posible que ahí estemos hablando de otro debate. Yo les he hecho un sucinto repaso por todo lo que supone el procedimiento en algunos casos he leído textualmente lo que dice la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. La referencia a por qué entendemos que es una idea exclusiva. Esa es la relación de la Generalitat con ese convenio. Yo creo que queda bastante claro cuál es
no solo la relación, sino la tramitación de ese expediente desde el principio hasta el pago de las facturas. Y usted en ese punto hacía referencia a cuáles eran las facturas que se habían pagado. Pues mire, en la celebración de cualquier evento de estas características, efectivamente, hay muchas partidas. Muchas partidas que, sacadas quizá de contexto, pues pueden tener, yo no le digo que usted tenga ninguna intencionalidad en decir que se han gastado mucho o no en flores. Entiendo que sencillamente es una valoración que usted hace. Pero en la organización de estos grandes eventos se dan este tipo de partidas. Y yo sí que me gustaría añadirle una reflexión. Las azafatas, pues mire, en el fondo estamos hablando de empresas valencianas que han participado en el montaje y en la elaboración de este gran evento. Por tanto, de alguna manera hay empresas valencianas y personas, valencianes y valencianos, que han tenido un puesto de trabajo, han desarrollado su trabajo. También es una manera de verlo. Es una reflexión que le añado, independientemente de que a usted le parezca que se ha gastado mucho o poco en flores. Yo puedo pensar que Cirios Felipo, que es una de las empresas que usted no ha nombrado, una empresa valenciana con una gran trayectoria, pues participó, facturó, fue una cantidad pequeña y por eso quizá a usted no le llama la atención. Hay facturas por 228 euros de mantenimiento. Yo creo que esto da un poco la relación de que en la elaboración, en la puesta en funcionamiento de un evento de estas características, pues se tienen en cuenta todos los aspectos necesarios, en este como en otros. No me gustaría que de esto pareciera que para la puesta en marcha de este evento se han tenido en cuenta servicios, bienes o servicios diferentes o en diferentes cantidades a otros de similares características. Por tanto, yo creo que sobre el precio del canon, que a usted le parece que, en fin, que habría una discusión que abrir sobre si era o no ajustado al mercado, yo estoy de acuerdo, ahí se pueden abrir todos los debates que usted quiera, pero ya le he dicho al principio que creo que no es el objeto de esta comparecencia, porque si nos ponemos a discrepar, pues yo puedo discrepar de algunas ayudas que el Partido Socialista concedió un día después de las elecciones, después de perder las elecciones generales, y yo puedo estar más o menos de acuerdo en el objeto. Mejora de la producción agrícola de las regiones de Cachó, Bisora y Carantab mediante resolución de conflictos con los hipopótamos en Guinea, Bissau, 293.899 euros. Red de cine lésbico, gay, bisexual y transexual, consolidada la red iberoamericana de festivales de cine como vehículo de visualización, etcétera, etcétera. Fundación Triángulo, 100.000 euros. Mejora de la seguridad alimentaria nutricional desde un enfoque de soberanía y promoviendo la equidad de género, en Chuquiasca, 202.871 euros. Claro, seguramente si usted y yo nos ponemos a valorar si era lo más necesario, si era lo más ajustado, no estaremos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo no considere que si se han otorgado es porque alguien pensó que efectivamente ese era un objeto que lo requería y que luego la cantidad tengo que entender que es ajustada. Por tanto, cuando yo le digo que entiendo que la cantidad es ajustada, no espero que usted esté de acuerdo en si este era el mejor o no evento. Yo digo es que valorado en su conjunto el evento y correspondía decidir celebrar el Valencia Summit a quien en ese momento tenía la responsabilidad de gestionar y de gobernar. Sigo afirmando que se trata de un evento único, específico, que el Instituto se encargó del diseño, del desarrollo, de las ponencias, porque era su idea. Y le digo más, cuando usted habla de los Juegos Europeos, la otra parte de la relación de la Generalitat con este instituto, intenta poner de manifiesto que era una excentricidad lo de los Juegos Europeos. Yo ahí le haría referencia a que los Juegos Europeos, como otros eventos deportivos, en este caso, el proyecto Juegos Europeos fue tratado en el comité, en el seno de la Asamblea número 36, Asamblea General de los Comités Olímpicos Europeos. En 2010, Alejandro Blanco, en aquel momento presidente del COE, afirmaba: habrá unos Juegos Olímpicos Europeos, la primera edición podría ser en Valencia, etcétera, etcétera. Bueno,
Existe una voluntad de hacerlos, estoy de acuerdo, hay más presidentes de comités olímpicos nacionales que también coinciden y eso hará que el proyecto salga adelante. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que los estoy citando textuales, estos son declaraciones textuales del presidente del COE. Porque se ha visto que los Juegos Panamericanos, los asiáticos, los africanos tienen éxito y es una posibilidad de introducir, además, deportes que no sean olímpicos. No dio plazos, pero en fin, se podría poner en marcha pasados Londres 2012. Lo ideal sería, y sigo citando textual, entrecomillado, que se celebrasen en el año par entre Juegos Olímpicos. En el caso de iniciarse tras Londres, serían en el 14, habría que adaptar las fechas, pero repito, hay voluntad. Comenzaríamos con unos pocos deportes, pero muy representativos. Otra razón para pensar en una cita olímpica de los países europeos es que los Juegos Mediterráneos, que se disputan cada año impar después de los Olímpicos, están bajando de nivel. Es decir, esto era una realidad, pero en algún momento entiendo yo que alguien pensó en hacer los Juegos Mediterráneos o los Juegos Olímpicos de invierno, los Juegos de verano. Es que usted achaca a esta comunidad y a sus responsables cualquier decisión como si fueran todos los males. Pues mira, alguien pensó en algún momento que los Juegos Mediterráneos eran una buena idea o que los Juegos Panamericanos o que las Olimpiadas de invierno o de verano. Pues siempre es una idea de alguien y una idea que crece por las aportaciones de muchos. Y yo creo que en ese momento el que el Gobierno de la Generalitat Valenciana pensara en proponer a la Comunidad Valenciana como sede, pues tampoco me parece una mala idea y no me lo sigue pareciendo, porque me parece que es optar, como optan otras tantas ciudades, como opta Madrid a las Olimpiadas, y me parece muy legítimo y me parece una oportunidad de poner en nuestra capacidad organizativa a prueba, de tener un evento que siempre acaba redundando en beneficio de la comunidad, que genera riqueza. Pues mire, sí, optamos. Y no me parece mal, y sigue no pareciéndome mal. Y para esa preparación de la candidatura ante unos Juegos, que como digo, he leído las declaraciones del presidente del COE, se iban a celebrar, pues como en todas las candidaturas de todos estos eventos que he nombrado, Juegos Olímpicos, Olimpiadas, etcétera, se empieza a preparar lo que se llama una candidatura de la ciudad. Por tanto, creo que hay una realidad también detrás, porque a veces entiendo que intentan desvirtuar esa realidad de esa intención de proponer a la Comunidad Valenciana o a Valencia para sede de unos Juegos Europeos que finalmente no se celebraron, pero que en su día era una realidad para la que la Comunidad Valenciana se empezó a preparar. Decían también que efectivamente tienen dudas sobre que se hayan cumplido los objetivos. Yo creo que esto es muy fácil de decir y además incluso queda bien para un titular, y es verdad que no es una ecuación matemática, por tanto es difícilmente cuantificable. Pero yo creo que todo lo que se ha hecho por trabajar y mejorar la imagen de la Comunidad Valenciana pues ha dado sus frutos, pese a que tengo la sensación de que en algunos casos desde la Comunidad Valenciana se está remando a favor y desde el resto se está remando en contra, cosa que tampoco puedo entender. Porque, mire, yo puedo estar, o usted puede no estar de acuerdo con algunas actuaciones y puede proponer otras y me parecerá perfecto y estupendo y seguramente usted tendrá unas ideas y yo otras, pero si al final del proceso lo que se pretende es darle oportunidades a la Comunidad Valenciana, que tenga unas infraestructuras que le permitan ser más competitiva, que le permitan tener más oportunidades, que le permitan poder competir en mejores circunstancias que otros, pues al final seguramente usted y yo deberíamos ponernos, ustedes y yo deberíamos ponernos de acuerdo, porque todo aquello que se hace, entendemos, para mejorar y dar oportunidad a nuestra comunidad, pues en el fondo, quizá, si no en el inicio y en el proceso, en el final, en el objetivo final, debería ponernos de acuerdo. Y, por tanto, le invito, especialmente al señor Moreno, pero les invito a todos a esa reflexión de creen o no que se han cumplido los objetivos. Pues mire, yo creo que algo habremos hecho bien cuando se habla de la Comunidad Valenciana, ya digo, pese a que muchos, y todavía no entiendo por qué, su trabajo parece que es desprestigiar esa imagen en vez de remar a favor, cuando se habla de la Comunidad Valenciana, CACSA es un referente mundial que dice muchas cosas, como lo es, como lo son otras infraestructuras de otras ciudades y países del mundo. Y seguramente algo habrá tenido que ver todo lo que se ha hecho
para que el año pasado fuera el complejo cultural más visitado de España. Seguramente algo, bueno, a ustedes me parece... Por favor, señorías. Bien, sí, me alegra que les haga felices y que sonrían de esa manera, porque seguramente algo habrá tenido que ver el que se haya construido, el que se haya trabajado para que haya sido el complejo cultural más visitado de España. Pues mire, a mí me produce mucha satisfacción, porque durante mucho tiempo nos hemos puesto por delante de la Alhambra, que ha sido el complejo cultural más visitado de España, vamos, y sin ninguna duda. Y seguramente algo habrá tenido que ver cuando en 2011 en la Comunidad Valenciana conseguimos una cifra de visitantes récord, de turistas de 21 millones y medio. Pues mire, seguramente es muy difícil de cuantificar, yo ya lo sé. ¿Qué relación tiene el que se haya celebrado el Valencia Summit con que lo...? Pues mire, no es una ecuación matemática, no es una ecuación matemática. Pero seguramente si le sirven esto, que son datos objetivos y no subjetivos, y así será más fácil que nos pongamos de acuerdo, si vamos a datos objetivos, seguramente todo esto algo habrá tenido que ver y estamos empezando a recoger frutos. Y les digo datos objetivos, para que no haya una carga de subjetividad en la que seguramente va a ser más difícil que a lo mejor nos pongamos de acuerdo. Por tanto, las decisiones que se toman responden a un modelo en el que creemos. Yo te lo he dicho muchas veces, cada formación tiene la responsabilidad de presentar un modelo y luego de desarrollarlo. Y luego, cada cuatro años, los ciudadanos, pues bueno, es el examen que tenemos que pasar y que dicen si ese modelo de sociedad, si ese modelo de desarrollo de territorio es el que tiene mucho o poco que ver con sus aspiraciones. Y, por tanto, si ese es el modelo en el que nosotros creemos, un modelo pues, de crecimiento, de oportunidades, porque yo, sinceramente, a veces me apena cuando veo que algunas de sus formaciones están apoyando algunos eventos en otros lugares del mundo, en otros territorios de la Comunidad de España, y no les parece suficientemente importante que esos mismos parecidos eventos se apoyen en la Comunidad Valenciana. Es decir, ¿por qué? No lo puedo entender. Si podemos apoyar determinados eventos o podemos, nos parece bien que determinados eventos tengan lugar en otras comunidades y en otros territorios de España y, por tanto, que esos ciudadanos tengan oportunidades y tengan facilidades para no solo para crecer, sino para desarrollar su territorio y no les parece también cuando esos otros eventos similares se producen en la Comunidad Valenciana. Pues es algo que tampoco puedo entender. Y en el fondo y al final de esto hay una voluntad firme, que es la que hemos manifestado siempre, de darle a nuestra comunidad, a nuestro territorio y, por tanto, a nuestros ciudadanos las mejores oportunidades. Y a eso responde. Es verdad que no son objetivos cuantificables en una ecuación, pero ese es el modelo, ese es el objetivo y por eso se toman algunas decisiones en base a ese modelo y a esos objetivos. Y entendemos que se han ido cumpliendo los objetivos, cuando digo se han ido cumpliendo los objetivos, pues entendemos que el resultado de muchas de las acciones tienen mucho que ver en la mejora de los resultados en general de nuestro territorio. Y ya le he dicho que le he dado datos concretos para que así no podamos discutir cómo es el número de visitantes, cómo es el número de visitantes de un complejo en concreto. Yo creo que el repaso estrictamente del procedimiento que yo creo que de alguna manera da luz, y más luz no se puede dar, sobre, no porque se ha decidido, sino cómo se ha paso a paso trabajado en la Administración, en CACSA, desde que se inicia el procedimiento, creo que ya se lo he explicado, creo que tanto los controles internos como externos, que están a su disposición y que conocen perfectamente que se ha pagado, en concepto de que se ha pagado, lo conocen perfectamente, en el caso de los Juegos Europeos, por la puesta en marcha, la estructura que pone en marcha esa candidatura, podríamos decir, y en el caso de Valencia Summit, usted mismo ha hecho referencia, pero me consta que están perfectamente detallados cada uno de los pagos, por tanto, yo creo que desde que se decide hasta el final, todo el proceso, ustedes lo conocen y bueno, les he dado todas las explicaciones de que en todo caso se ha seguido la legalidad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señora consellera. ¿Tor de réplica? Sí. Señor Blanco. Sí, señora consellera, malgrat que només mirava al señor Moreno, només se referia al señor Moreno i al seu grup, jo sí que vull dir-li algunes coses. En primer lloc, el titular, ja li ho avance, el titular no serà cap afirmació que fem en esta comissió. El titular demà és el registre de l'Agència Valenciana de Turisme que depèn de la seva conselleria. I això és el titular.
A partir d'ahir, el que volem són respostes i explicacions, que vostè no ens ha donat. Ha parlat dels hipopòtamos. Jo li vaig dir una cosa, hi ha una cosa encara més exòtica que els hipopòtamos. El projecte eixe del Partit Socialista. És parlar dels hipopòtamos quan estem parlant de Iñaki Urdangarín, del cas Nós i del senyor Camps. És molt exòtic, de veritat, molt exòtic. Perquè vostè no ha respost a cap de les preguntes, me diuen que era un interrogatori, jo intentava formular preguntes concretes per veure si en la segona, i ara vaig a veure si en la tercera, que estarà limitada per el temps, em pot respondre les preguntes. Quins documents es van perdre en presidència? És que li l'ha llegit espaiet, espaiet, espaiet. I vostè no me respon. Vostè sí que ha dit que hi ha documents que s'aportaren al xutxe. Però resulta que Isabel Villalonga va dir, un exalto cargo de Camps alega que s'han perdido papeles de Nós. Jo li he preguntat a vostè, que és a la que ha enviat el Consell, perquè jo havia demanat que vinguera el conseller de presidència, que quins papers se van perdre, i vostè no m'ho ha respost. Era el motiu de la compareixença i no ho ha respost en la primera intervenció. Li ho formule com a pregunta, espaiet, 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 i no respon. I ara li ho torno a dir, per favor, quins papers es van perdre. Segons sembla, podien ser aquells que justificaven els 241.000 euros que se li pagaren a Nós per xocs europeus. Ja que no se van fer els xocs europeus, que eren tan magnífica idea, què va fer l'Institut Nós per a cobrar 241.000 euros? Volem saber-ho, reunions, gestions, informes, què va fer? Tampoc ens respon. Li preguntem quines gestions van fer les empreses d'Urdangarín en relació a la Copa Amèrica, perquè li ho van preguntar per escrit i es va respondre que cap. I després ja hem sabut que en el conveni de xocs europeus es parlava de que es farien determinades gestions. Volem saber quines gestions, per favor, conteste, que per això ha vingut. És que si no, és quasi indignant el que està passant així. Li hem preguntat qui va donar l'ordre o qui va decidir firmar els convenis, tant el de València Summit com el dels xocs europeus. Qui va decidir firmar-lo? No de qui era la idea. La idea ja saben que era d'Urdangarín. Si això ja ha quedat ben clar. I vostès fins i tot han dit que se fiaven d'ell perquè era el gendre del rei. És que no coneixen la història d'Espanya. Anem a veure. Firmar va decidir-ho no Urdangarín. Urdangarín va a la proposta, però algú decidís firmar. És Víctor Campos, és Francisco Camps, és Rita Barberà. Qui és? És que li ho he preguntat i tampoc m'ha respost. Me diu també que està tot auditat. I es dedica a llegir-me... Mira, jo estava seguint el senyor Moreno, les seues paraules, una per una, perquè corresponen amb les mateixes que va pronunciar en la pregunta oral del 30 de novembre del 2011. Tot allò de la ISO 9001, el Departament de Compres, que procede a revisar les factures. Exactament les mateixes paraules, un paràgraf sencer. Efectivament, diu vostè que llegeix textualment, i tant textualment. Però que després me llegeix textualment paràgrafs de l'informe de la Sindicatura de Comptes, que ho fa en un to molt baixet, molt de pressa, que ningú s'entera, i resulta que li dona a vostè una interpretació que no és la que diu la Sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes diu en 2005, se considera necesario que en el expediente quede acreditado la necesidad del gasto, la excepcionalidad en la inaplicación de los principios de publicidad y concurrencia y la justificación del importe. Se considera necesario que quede. No digo que queda justificado, sino que quede. ¿Això ho vostè ho entén? Perquè ho llegeix molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, per a que parega que està dient que és que s'ha quedat justificat. No, no. És una advertència. I se diu que ha de quedar i que no està quedant, que no ha quedat. Però és que, si vostè se'n va a l'informe del 2006, que també ha llegit vostè, vostè diu que queda acreditada. No, ¿queda acreditada? No. Diu, necesario que en el expediente quede acreditada suficientemente la necesidad del gasto, así como las razones que motivan esta colaboración y que excepcionan la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia. Que quede, que no queda. Y per últim diu, en cuanto al gasto comprometido por Caxa, debe someterse a los principios. ¡Debe! No se ha sometido a los principios, sino que debe. Però vostè, en su llitx ahí, en esa veu tan professional que té vostè, però que quan vol que no se li entenga, no se li entén, i pareix que és una altra cosa. El que diu la Sindicatura de Comptes, i així també ho ha replegat el xutxe en el seu sumari, és que no quedava. No quedava acreditat. Perquè no hi havia informes. Mire vostè, València va ser l'epicentre de la trama Urdangarín. És trist que ho estiga xutxant en Palma al Pedro Castro i que no es puga fer-se això a València. Però així va començar el seu modus operandi. Així se van fer aquestes jornades València Summit que després es van exportar a les Illes Balears. L'Illes Balears Forum ve a ser una còpia, unes jornades sobre turisme i esport. Un esport que deu dir-se furting o alguna cosa així. En València és on més diners se'n van dur Iñaki Urdangarín. Així és on més negocis se van acordar. València Summit, Jocs Europeus, Copa Amèrica, fins i tot empreses privades, el València, Club de Futbol, Villarreal, Aguas de València... Crec que finalitza, senyor Blanco. A més, tots per indicació política, eh? Però així és on encara no s'han substanciat responsabilitats ni polítiques ni penals.
Només que han dimitit dos exdirectors de CACSA, però no dimitís Villalonga, ni assumís la seva responsabilitat cap... Moltes gràcies, senyor Blanco. Per favor, me queda apenas 15 segons. És que és rèplica. I en rèplica no se pot decidir. 15 segons. Acabe. Hem vist registres policials a la Conselleria de Presidència de CACSA, però ni un sol document lliurat a l'oposició. Hem vist un rosari de declaracions d'imputats i testimonis, però ni una sola explicació a les Corts. Aquesta és la seva democràcia. Moltes gràcies, senyor Blanco. Senyor Moreno. Gràcies, senyor president. Mire, María, ¿qué hora es? Arroz estoy cociendo. ¿Coneix això, aquesta expressió? A mi me la dia un professor de l'institut quan me preguntava i li contestava, quan només sabia la pregunta, li contestava una... el que se m'ocorria i me dia, senyor Moreno, María, ¿qué hora es? Arroz estoy cociendo. Pues això és el que ha fet vostè avui així. Jo li he preguntat quina hora és i vostè m'ha dit que va a fer pa dinar. Perquè vindre a no contestar no és un exercici de transparència. Amb la seva sola presència, sí, vostè no està seguint transparent, no està contestant a les preguntes, no està donant-nos cap informació. Heu dit al senyor Blanco, i té raó, no es preocupen. El titular, senyors del PP, és tot seu. Tot, no li'l va aportar ningú. Una conspiració de caceries polítiques que haurà muntat esta vegada el ministre Jorge Fernández i el senyor Gallardón ha fet que avui vostès vagin a ser protagonistes altra vegada, sí, perquè com era quan la policia i els jutges actuaven contra vostè era una conspiració, doncs ara quan governen vostès era una conspiració seua. Així que han fet que avui, per cert, no m'ha contestat si sap per què, la policia estiga registrant un departament que és de la seva competència buscant, vostè me dirà què, a veure si era una altra cosa, dices que s'inventem així per a... desprestigiar a la comunitat valenciana, perquè jo de guida nàixer no sé, en Txecoslovàquia no soc valencià. No m'ha dit on està l'informe, li ho han preguntat. Mire, així no es debatís si és bo o roïn el València Summit o aquestes coses. Que era roïn, és evident, no es pot ni debatre, senyora Johnson. Era tan roïn que la majoria dels valencians, no només dels espanyols i els europeus, la majoria dels valencians només s'han enterat que va hi haure un València Summit quan eixiren, entrant als jutjats, en el CAPA i agafat per la policia, els que el van organitzar perquè vostès els contrataren. Antes ningú havia sentit parlar del València Summit. Jo no he anat mai a comprar el pa al meu poble i m'han dit, xico, com va el València Summit? Mai, en la vida. Mire, si li trobo jo a vostè una trobada internacional d'esportistes, gestors esportius i patrocinadors en qualsevol altre lloc, si li troba un parell, dimitirà algú per allò de l'exclusivitat. Si la pròxima vegada que vostè i jo ens veiem li cita unes quantes trobades internacionals que encaixen perfectament amb això, algú prendrà alguna responsabilitat per haver averiguat si era tan original la cosa. Si tot està tan auditat, tan net, tan blanco i tan estupendo, per què no ens ho ensenya? Per què no ens ensenya? Per què no ens du així la documentació que li demanem? La sindicatura eixa de comptes que segons vostès garantia de tot, també auditar la radiotelevisió valenciana i tenen vostès a un íntim amic director general anant a declarar com a imputat per una trama de corrupció. També va dur el senyor Blasco a la sindicatura de comptes aquestes ajudes d'ONGs, com vostè ho cita, com a paradigma del que tot està bé. I avui sabem que aquesta gent parlava, i sé que vostè estarà d'acord amb mi en indignar-se, de negrates, d'a ver si violamos a una diputada autonòmica o entramos con una metralleta en una redacció d'un periòdic. I també ho auditàvem. Això és el que hi havia darrere d'això. 368.000 euros, m'ha dit vostè, com per a veure si així em sentia jo malament, que empreses valencianes, que no sé què, que havien participat, que tal. 368.000 euros, de veritat, com el senyor Blanco ara li ho perdonarà, mirem a la cara. Vostè me diu de veritat que 368.000 euros han cobrat les hosteses que treballaren en el València Summit? Me ho diu en sèrio? Me ho diu en sèrio? M'està dient en sèrio que aquestes dones o aquests homes que anaven a treballar s'endugueren a tant per cada un 368.000 euros? De veritat? Hipopòtamos... Hipopòtamos. Mire, oportunitats i defensar els drets de les lesbianes, els gais, els heterosexuals, de qui aquells que vulguin decidir la seva orientació sexual, a vostè li pareix mal.
Els hipopòtamos no són hipopòtamos, senyora Johnson. Els hipopòtamos és una ajuda a una ONG. Deixes que sí que arriben els diners, de veritat, que no insulten a la gent per la raça i pel color de la seva pell, per ajudar en un programa d'agricultura i desenvolupament del país, perquè els hipopòtamos allí estan relacionats amb la viabilitat de determinades plantacions i explotacions agrícoles. A mi no em pareixen mal els Jocs Olímpics en ningú puesto. Digue'm on tinc que anar a apoyar-los, on està la caseta. Digue'm, quina samarreta en tinc que posar. El que em pareix mal és que s'utilitza per a saquejar. No em pareixen mal els pavellons de Fitur. Me pareix mal que se robe en el seu nom. No em pareix mal la solidaritat. Me pareix mal que en nom de la solidaritat es robe... Acaba enseguida, senyor Maluenda. Es robe i se diga Negratas i Negrolàndia. I a l'Alhambra... Bueno, lo de l'Alhambra... Mira, això li ho dic per una altra dia. Contestens, per favor. Moltes gràcies, senyor Moreno. Senyor Morera. Sí. Bueno, a aquestes hores de la vesprà... A veure, vosaltres... Vostè ha dit una cosa, jo crec que interessant, i jo crec que s'ha clavat en un lío. I és que vostè ha afirmat, corregisca si m'enganye, que l'Institut propone a la Generalitat la celebració de València Summit i els Jocs Europeus. És així? Jo crec que vostè no està ben informada. No va ser aixina. I en tot cas això els eixiran els papers. Perquè la informació que jo disposo és que va ser el president Camps el que va ser que en el que dins de les seues visions de futur per a tots els valencians va ser ell el que va proposar a l'Institut Nos la celebració d'esta història. Quan ja s'havia celebrat los Valencias Humits, que vingueren desenes de persones a menjar paella de baix, perquè altra cosa, altra exclusivitat d'aquest event, que més va ser pobre i de poc nivell, pues no sé quin altre. Si venien tots a menjar de gorra i pagant els valencians en diners públics, en un modus operandi d'opacitat, en fundacions i societats que oculten on van els diners públics. No ho dic jo, consellera. Ho diu, i li llegiré textualment, perquè vostè abans no ha llegit bé els informes de sindicatura, el que diu la Fiscalia. És que pareix que no n'hi ha persones imputades, i n'hi ha persones del seu govern imputades. Presumpció d'innocència. Però el que diu la Fiscalia és el següent. Diu, se simula por parte del instituto la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado. El dinero público acaba en manos de las mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín. Textual. I lo que estem fent així és si estem intentant ocultar o justificar el que va ser una forma de detraure diners públics per a un institut que sense ànim de lucro s'ha lucrat per un senyor que estava més... estava en la seua deriva, estava en unes altres coses i va pagar l'exclusivitat per la foto, el president de la Generalitat, el senyor Francisco Camps, i per tant, si estem ocultant això o el nostre objectiu, senyor Rubén, que no és... buscar cortar la cabeza a nadie, sinó que és recuperar els diners dels valencians. O sea, recuperar els diners dels valencians en un frau evident de subvencions públiques. Eixe és l'objectiu de compromís. Així s'han saquejat les arques públiques amb opacitat, amb un institut que no ha presentat les factures com diu el gerent, el senyor Tejero, que no s'ha presentat ni una sola factura. I la no presentació de factures és frau en subvencions públiques. I vostès tenien la custòdia d'aquest expedient. I aquest expedient, mira per on, la senyora Isabel Villalonga l'ha perdut. L'ha perdut. Això no em dirà que no és de Sainet. La mateixa senyora que ara està expedientant els joves valencians que van participar en les protestes de la Primavera València. Però bueno, entonces, així n'hi ha dos possibilitats. O vostè, i per això li dic que s'aparte. Jo, en serio, que li tinc apreci. Apreci personal, apartes d'ahir. Perquè va ser esguitada. Perquè van a tirar de la manta persones com la doña Elisa Maldonado, que al qual se li va fer l'amanyo d'un informe, diu ella,
se li va obligar a manllar un informe per a que l'opacitat fora total i que diu, jo no he segut, ha segut el de dalt. I això arribarà al de dalt, ja li ho assegure. I vostè pot fer dues coses. Una, seguir els dictats de la trama per a ocultar en pla d'opacitat o posar-se al servei de la informació veraç. Avui han entrat a la seva conselleria. Però un altre tema és que, clar, si ja no donem abastos, així, doncs anem a fer experts del procediment penal i de tot, perquè, escolta, no donem abastos, seguir-los la pista de tots els desmans que hem seguit. Entonces, vostè, si continua en la dinàmica d'ocultar la veritat, acabarà esguitada, perquè n'hi ha un deure de col·laborar amb la justícia. Jo vaig a col·laborar i li torno a dir, reafirme, vostè pot dir taxativament que va ser l'Instituto NOS el que va oferir los Juegos Europeos al president Camps, o va ser, com tinc quasi la prova, el senyor Camps el que ho va demanar? Perquè estava mort per fer-se una foto en un membre de la Casa Real. I aquesta foto ens ha costat un dineral a tots els valencians. Moltes gràcies. Per a concloure, té la paraula l'honorable senyora consellera. Gràcies. Gràcies, senyor president. Empiezo por usted, pero no... Antes, siento si han pensado que solo me dirigía al señor Moreno. Pero no, hablaba en plural en todo momento. O sea, que si es así, disculpe porque hablaba en plural en todo momento. A ver, no sea demagógico, señor Moreno. Yo le he puesto unos ejemplos que, por ser llamativos, lo que quería era ilustrar que usted y yo podemos no estar de acuerdo en que en un momento determinado, usted y yo podríamos no estar de acuerdo en un momento determinado en que se elija un evento, un convenio, una subvención o no. Usted y yo podríamos no estar de acuerdo. Y eso no quiere decir que no sea legal. Eso es lo que yo le quería decir. Es decir, usted puede pensar que el Valencia Summit no sirvió para nada, usted puede pensarlo, yo puedo pensar otra cosa de otros convenios y otras subvenciones. Eso es lo que he querido reflejar y nada más que eso. Llamativo, un año después, un día después de perder las elecciones. Y he hecho hincapié en eso porque es lo que me parece llamativo. Usted y yo podremos no estar de acuerdo, pero yo no voy a decir que es ilegal, que el dinero no se ha gastado bien, que no es un dinero que se tenía que tal, que es una cantidad suficiente o insuficiente, mucho o desproporcionada. Eso es lo que he querido decirle. Entonces, no lo lleve al terreno de la demagogia porque solo he querido decir lo que he dicho. Exactamente eso. Que podremos usted y yo no estar de acuerdo. Y yo no vengo aquí a convencerle de que era el mejor evento. Era el evento que pensábamos que respondía al modelo que queríamos. Y ya está. Eso es lo que he querido decirle. Usted y yo no estaremos de acuerdo, pero yo no digo que sea ni desmesurada la cantidad ni ilegal. Es lo único que he querido decirle. Que la idea era exclusiva, señor Morera, y me reafirmo, quiere decir que quien organiza el evento, cómo es el evento, qué tipo de evento, cómo se desarrolla y quien tiene la capacidad de desarrollarlo de esa manera es... Valencia Summit. Luego decían que cada una de esas facturas que se ha pagado, que no se ha pagado, mire, cada una de las facturas que se han pagado respecto al evento Valencia Summit, después de todo el proceso que no voy a repetir, corresponden a servicios realmente prestados. Cada una de las facturas responden a servicios realmente prestados. Y además, el pago se ha hecho directamente a cada uno de los proveedores que han prestado ese servicio. Directamente, no al instituto, directamente al proveedor que ha prestado el servicio. Y de nuevo, señor Moreno, y por finalizar, no sea demagógico. Una factura de 368.000 euros, como usted decía, sus palabras en azafatas, no quiere decir que ha recibido eso cada azafata. Usted sabe perfectamente que ese es el servicio prestado por la atención de ese proveedor y en base a eso se ha liquidado. Personas que trabajaron, que tuvieron su puesto de trabajo durante esos días, ya está. No lo lleve de nuevo al terreno de la demagogia. Claro que no recibió cada una de esas personas. Claro que no, ese es un servicio en el cómputo general. Por tanto, se prestó el servicio, la factura, después de todo el procedimiento, se pagó. Como conclusión, yo creo que tantas veces como yo venga aquí, no les convenceré, pero es que ustedes no vienen dispuestos a que yo les convenza de que el Valencia Summit fue o no fue, y tampoco es mi, tampoco, cada vez que voy aquí, lo que yo pretendo. Yo no pretendo convencerles absolutamente nada. He separado muy claro el procedimiento, el desarrollo del procedimiento de un convenio
y del otro, he separado perfectamente de todo lo que sustancia en sede judicial respecto a lo que hablaremos cuando esté finalizado el proceso, y creo que ahí estaremos todos de acuerdo, que es lo mejor que podemos hacer, y en mi opinión les he dado los argumentos por los que creo que esos eventos estaban justificados y fueron beneficiosos para la Comunidad Valenciana, sin intentar ni tratar de convencerles de que eran los mejores ni no eran los mejores. Ese no ha sido en ningún momento mi objetivo. Sí les he dado los argumentos de por qué entendimos que eran buenos y que contribuyeron, y luego les he dado datos objetivos que de alguna manera, oiga, eso y tantas otras cosas que se han hecho, al final han contribuido a que en esta tierra pues tengamos oportunidades, tengamos un nivel de desarrollo de infraestructuras que nos permiten ser más competitivos. Porque sí que les recuerdo que el 13% de nuestro PIB corresponde a un sector que yo creo que es muy importante, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es el turismo. Sector al que si no le damos herramientas, pues si no vendemos, si no somos atractivos y competitivos, al final otros lo harán, otros territorios lo harán, y acabaremos teniendo menos oportunidades. Por tanto, nuestra obligación es seguir siendo un territorio competitivo y atractivo para seguir teniendo muchas oportunidades y seguir posibilitando el que muchos turistas vengan a esta tierra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señora consellera, per la seva presència i per la informació que ha facilitat a la comissió contestant les compareixences que havien sol·licitades.